Lo primero que nota la persona es que no está viendo bien. Entonces, a partir de acudir a un oftalmólogo, pues el diagnóstico de las enfermedades de la córnea suele ser bastante evidente, porque es lo primero que vemos cuando examinamos un ojo. Entonces, sí es verdad que a veces saber exactamente qué tipo de enfermedad corneal pues es un poco más complejo, pero que hay un problema en la córnea es relativamente fácil de detectar por un profesional. Pues una córnea se puede dañar por múltiples razones. Es la parte más expuesta, más anterior del globo ocular, entonces los accidentes, los cuerpos extraños, las heridas y las quemaduras, por un lado. Luego infecciones. Hay infecciones, sobre todo, muy difíciles de tratar y muy recurrentes, como por ejemplo el herpes corneal, que con cada ataque van dejando cicatrices, llega un momento en que la córnea está completamente opacificada. Y luego hay un tipo de enfermedades que ya tienen que ver con la genética y que provocan que haya un deterioro progresivo del tejido corneal, que se empiece a nublar y entonces ya la presencia de una nube importante pues hace imposible ver a través de esa córnea. La córnea tiene una gran ventaja con respecto a otros órganos y es que el sistema inmunitario rara vez llega directamente a atacarla porque es un tejido que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, eso representa una ventaja en el sentido de que hay mayor índice de histocompatibilidad, o sea que es más fácil encontrar un tejido compatible que, por ejemplo, un hígado o un riñón, y por supuesto, menor índice de rechazos. Pero siempre, evidentemente, hace falta un estudio previo del perfil del paciente, de qué tipo de patología ha ocasionado esa enfermedad, un poco para valorar qué posibilidades de éxito tiene ese trasplante. Como muchas de las operaciones de ojos actualmente, hay un gran despliegue tecnológico que hace que tecnológicamente sea muy compleja, pero de cara al paciente sea bastante más sencilla que años atrás. Ahora mismo, la córnea no solo se puede trasplantar entera, como hasta hace pocos años, sino también por capas. Vale decir, está lo que se llama el trasplante de la capa más interna, de la capa endotelial, donde solamente se le retira al enfermo esta capa que está dañada y se sustituye por un endotelio nuevo de donante. Se pueden hacer trasplantes de la mitad del espesor o se puede trasplantar el total de la córnea. Todo dependerá de la profundidad de la enfermedad, de la causa. Digamos que en cada caso en particular hay que valorar cuál puede ser la técnica más conveniente. Todas tienen su complejidad y todas tienen sus pros y sus contras. Pero desde luego que sí que es verdad que la evolución hacia técnicas menos agresivas pues nos está dando mejores resultados. Lo de las córneas artificiales es un tema más controvertido, porque evidentemente al cuerpo humano lo que mejor le va es lo que más se parece a él. Entonces, siempre el tejido de donante va a ser la mejor opción. Las córneas artificiales, pues todavía no están dando, digamos, un resultado tan óptimo como para tenerlas como primera opción. Las córneas que se donan, desde que se extraen, generalmente ya tienen destinatario. O sea, las intervenciones de trasplante se suelen coordinar para que no pase mucho tiempo desde que se extrae el tejido donante hasta que se implanta en el paciente al que hay que operar. Hay unos medios líquidos que proporcionan a la córnea la nutrición necesaria para que ese tejido se mantenga vivo hasta el momento de implantarlo en un paciente. Entonces, no suelen pasar más de 48 o 72 horas, todo lo más. Lo que se entiende como banco de órganos, que la gente cree que es como un depósito con cajitas donde están guardados, en realidad es un banco de datos. Y desde que se extraen los órganos ya hay un centro coordinador de trasplantes que va distribuyendo a distintos centros y a distintos pacientes, de acuerdo a prioridades y a patologías, esos tejidos. Entonces no pasa mucho tiempo desde la extracción hasta que ya están implantados en otra persona.